Viajeros, seguimos aquí en la comunidad de los Negros Mascogos, una comunidad extraordinaria. ¿Y qué les parece si hacemos un recorrido aquí por el pueblo, pues perdí aquí cerquita, para poder conocer un poquito acerca de, pues, caminos? Ahí está Maná del Cielito, estuvimos ahí platicando con la propietaria, un lugar muy bonito, muy padre. Y miren quién está aquí, unos futboleros, unos chamacos. ¿No tuvieron clase hoy? No. ¿Por qué no? Los lunes y los viernes. Ah, pues hoy es sábado. ¿Verdad? Con razón. ¿Cómo te llamas tú de rojo? Yo, Edwin. Y se mira la camisa a ver si es él. Edwin, ¿y tú? Remy. ¿Y tú? Cristo. Cristóbal. Así nomás, Cristo. Oigan, Cristo, ¿y en qué año están? En quinto yo. ¿Y ustedes? Yo en tercero. Y en tercero. Órale. Oye, ¿qué piensan hacer cuando estén grandes? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Y tú? Futbolista. ¿Y tú? Futbolista. Ah, sí, son. Ay, yo también futbolista. Bueno, es que todos los niños quieren ser futbolistas o algún deporte. Pero ese es un deporte. ¿Pero de profesión? El soldado, ¿y ustedes? Bombero. Yo. Policía. ¿De quién es ese perrito? De aquí, de Caramelia. Oiga, ¿qué hay para allá? Y más casas nomás. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir caminando para allá, viajeros. Díganle adiós. Adiós. Ay. Cuídense, nos vemos. Viajeros, vamos a seguir caminando para allá a ver qué nos encontramos en esta comunidad de los negros mascogos. Aquí es donde vinimos hace rato. Ahí estuvimos, hay un video aparte. Me encantó la decoración, me encantó la plática con Laurita, la propietaria. Me encantó también esta casita que está aquí, bellamente decorada. Así que si vienes por primera vez a Musquis, pueblo mágico, lo primero que debes de hacer es lanzarte a la comunidad de los mascogos y disfrutar de esta paz, de esta tranquilidad. Musquis es bonito, pero muy ruidoso, como las ciudades grandes. Claro, tiene su magia, tiene sus cosas bonitas y todo. Pero ya saben, lo nuestro o lo mío o lo que a mí me gusta dentro de la página son más que nada los pueblos chiquitos, la magia de su gente, la tranquilidad, todo lo que nos aleje de todo lo que nos aleje del ruidazo y todo eso, es que optamos mejor por la paz. Es que estamos caminando aquí por esta calle principal de la comunidad de los mascogos. Si tú alguna vez viviste por aquí, te vas a poner un poquito nostálgico, un poquito tristón, pero pues esa es la idea, de que puedas recordar de dónde eres, tus orígenes y de cómo tus abuelos llegaron y se establecieron por aquí. Hay un aroma bien rico acá, como acá a huizache, en flor, también unos cuantos olores a naranjo. Yo creo que por aquí hay algún naranjo cerca. Entonces, a esos ricos, ricos aromas de los pueblos que están muy lejos de la contaminación de las grandes ciudades. Entonces, mamá Huechu, algo así, dice por ahí, como que es una mujer que dejó huella en el pueblo, una mujer que ya falleció hace algunos años, pero como que era de las damas originales que vinieron, que estuvieron por aquí, por estos rumbos. Vean la paz que hay en el ejido, o aquí en el poblado, en la comunidad. Especial, ¿no? Vean, viajeros, esta casita aquí en la comunidad. Totalmente de adobe. Una noria al fondo. Bonito, ¿no? Aquí hay una tienda. Son comidas. Se llama El Tilín. Y tiene una decoración ahí. ¿Ya la vieron? Bueno, relacionada con la población.
Y pues es que bueno, si algo ofrece la comunidad aquí es que te da hospedaje, te da alimento, te da productos de belleza, te da todo lo que son los servicios básicos, como un turista que puedes llegar aquí y andar tranquilamente por el pueblo y que no te haga falta absolutamente nada. Aquí hay herbarios, hay mucho producto, ya sea para la salud, como ya dijimos, para la belleza. Tenemos, miren, por ejemplo, este herbario Mamá Huechu, grupo de mujeres, tribus negros, mascogos, y te ofrecen una cierta variedad de productos, cremas, jabones, talcos, jarabes para la tos, todo preparado a base de árnica, romero, sábila, drago, suelda, gobernadora, pétalos de rosas, eucalipto y miel. Productos netamente hechos por manos nativas, es decir, manos de aquí del pueblo. Entonces eso te da la seguridad de que están bien hechas, que están hechas con todo el amor y que están hechas con chorros de pasión. Vean la paz que se vive en el pueblo, una paz envidiable, la verdad, envidiable la paz que se vive aquí. Vean qué chulada de ambiente, qué casas tan bonitas, muy bien cuidadas. Aquí la naturaleza es básica, la naturaleza es algo de lo cual no se puede huir, y es más, nadie quiere escapar de ella sería un suicidio. Ya quisieran las grandes ciudades tener la paz, esta armonía que tienen los pueblos aquí en el estado de Coahuila, y esta comunidad de negros mascogos que tienen mucho más que 100 años, allá por los años de 1800 y tanto, que fue cuando vinieron huyendo de la esclavitud estadounidense, y acá en México se les dio cobijo. Hasta la fecha siguen viviendo aquí en completa paz, alejado de esa cosa que era la esclavitud, que fue algo aborrecible en aquella época y que el buen Abraham Lincoln luchó tanto por echar abajo, y que bueno, después de mucho esfuerzo y de otros líderes de la comunidad negra, hicieron por lograrlo. Hay tantos personajes que lucharon por eso, por que se les diera el valor, el respeto, y lograron mucho. Y esta comunidad es fruto de eso que vino siendo escapar de ese látigo horroroso que era la esclavitud. Y pues bueno, los negros mascogos son un ejemplo de heroísmo y de vivir como se debe de vivir un ser humano, en una comunidad muy agradable. Miren, ganadería, viven de los frutos de la tierra, nadie se mete con ellos, en realidad es una comunidad muy muy agradable. Y caminando por aquí nos encontramos con esta casa, y aquí dice Dulces Mascogos. ¿Ya vieron? Dulces Mascogos. Aquí puedes encontrar dulces hechos por manos de aquí mismo. Casas de más de 100 años, hechas de adobe, bien hechas.
Vean esta casita en color sangre. Wow. Comunidad de los Negros Mascogos, y este es su kiosco, el kiosco de la comunidad. ¿Qué vendes? ¿No vendes nada? Ah, vale. Vean el kiosco. Lo que pasa es que pasó un niño por aquí atrás, traía una caja. Pensé que vendía, no sé, donas, empanadas o algo. Pero no, me dice, son productos. Bueno, vean. ¿Saben qué me recordó, viajeros? El pueblo mágico de Ajijic, en el estado de Jalisco. Casas pintadas, casas decoradas, así, sin mucho movimiento, o sea, coloridas, dándole mucha vida a las casas para causar este efecto de magia, ¿no? Esta es una de las casas más antiguas, creo. Esta es una tienda, se llama El Puesto de Blanca. Ahí está su propietaria, Puesto de Blanca. A lo lejos parece que se ve una escuela. Vamos a acercarnos para verlo y también vemos ya casi el final del pueblo. Vean estas tapias, esta parte la están remodelando, como pues, intentando hacerla funcional, pero miren, la parte interna se mira que es una parte muy antigua, ya no pudieron hacer absolutamente nada aquí en esta
en esta pared. Pues viajeros, esto es la comunidad de los negros mascogos acá en Melchor Musquis. Es una comunidad lo bastante alejada, muy muy alejada, pero que vale la pena llegar hasta aquí y poder disfrutar de la amabilidad de las personas, los productos que ofrecen, los alimentos, toda esta enorme cultura que afortunadamente guardan con mucho celo, pero que cuando la gente llega aquí, la comparte. Seguimos conociendo México, seguimos conociendo sus maravillas, seguimos conociendo el estado de Coahuila y otros estados. Seguimos viajando, seguimos imaginando, seguimos soñando, seguimos causando la nostalgia. Seguimos siendo nosotros, pero principalmente seguimos siendo viajeros. Hasta la próxima.